lavando ropa de sus guaguas, para barriendo el patio de su casa. Antes salía, comida chupaba, hasta las fiestas nos acompañaba, para planchando ropa en su casa, para lavando el calzón de su suegra. Que le han preparado, seguro ha tomado un hito de calzón. Ese charanguito chulitay. Ay. Ah. Me encanta, donde le escucho. Fernando, Steffi, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, siempre teniendo la primicia. En realidad, el tema tiene un año. Y estamos muy contentos que, bueno, han grabado en Perú. Recientemente ha salido el Carnaval de Jujuy. Pero orgullosamente volvieron temas de acá, de nosotros. Y felices de... Eso te iba a decir, porque yo lo he escuchado en otros lugares ya, o sea, antes. Sí. Y es de ustedes. Entonces decía, sí, ¿será que es la misma versión? ¿Será que son otros? Juguito de Calzón es una canción única. ¿Qué hace referencia? ¿Podemos decir? ¿Qué trae significa? Recuerdo claro también, que ¿no? sí. Bueno, hace un año atrás lo he escrito, lo hemos grabado con mi grupo y es la primera versión original. Y se han ido dando, generalmente es un brujerío, ¿no? Un brujerío que se hacía antes, obviamente, que a veces me preguntan los hombres, ¿para qué le das idea? Bueno, en realidad las mujeres ya sabían, o sea, más bien le estoy abriendo los ojos, ver, ¿no? Un momento, ¿cómo es eso de las mujeres, Steffi? A ver, defiéndalo. Mira cómo nos señala, ¿no? No, igual los varones, por si acaso, igual los varones saben eso. O sea, que en nuestro caso no sería juguito de boxer, sería. Que va a haber una versión por ahí, ¿no crees? Sí, claro. No rima. Ahora dígame una cosa, uno escribe en base, como autor le digo, a lo que le pasa. Claro. ¡Ay, Dios! ¿No? No, claro, era una inspiración para mi compadre. Porque... Ah, de allá. Sí, sí. O sea, hay un culpable, digamos. Juguito Calzón. Ella, la vida que claro, lleva, y uno ¿no? baila también de acuerdo a la experiencia, a lo que siente, ¿no? Claro que sí. Sí, ahora, yo tengo acá, no sé quién me puede enseñar el paso, porque a mí me dicen que no lo hago bien. Para mí lo hago bien, señora. ¿Quién me puede enseñar un la paso? La bailarina. Steffi baila súper bien y con esos tacos, mira, imagínense. Vamos, a ver, póngame venga, la música. Steffi, aquí a este lado. Pasito. Steffi, véngase por aquí.
Alicia. ¿Cómo se patea? Espera, espera, vamos a ir lento, a ver. Así. Ya. Ya casi, ya casi. Afloje, suelte, vamos al aire. Claro que sí. No, las señoras dicen que qué tal me sale igual, ¿no? Digamos que la práctica hace el maestro, entonces tiene yo, que yo digo que yo ya estoy como para ir de gira con le falta muchos festivales, mucha danza salada. Usted a ver cómo lo hace. Uy, ahí vamos, estamos. Nicolita, a ver. A ver, vamos con Steffi, vamos. Vamos, uno, dos, tres, va. Maestro, vamos. ¡Eso! No, 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 no le sale. La algo es algo, lo intento. Que... El ritmo de... No, no le está saliendo mucho. ¡Vámonos bailando, señoras y señores! Esto es difícil, les digo. Bailar Salay con mucha resistencia. ¿Cuándo hay presentaciones para poder practicar y seguir bailando Salay? Desde el día de hoy tenemos presentaciones y no paramos hasta el día martes. Percho tiene todas las... fechas, todos los lugares. Sí, también. Viajes también a La Paz, Cochabamba, Perú. Bueno, vamos de La nuevo. Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿dónde más van a estar? Perú. Perú. Qué belleza. A defender nuestro tema. Aguante el Salay. Gracias por llevar nuestra música hasta más allá de nuestras fronteras. Vamos a seguir con más en el programa. Vamos a intentar a ver si sale. A ver. ¿Cómo se mantiene?